en defensa de la vida y la familia. Bienvenidos una vez más a este programa de En Defensa de la Vida y la Familia. Estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Soy la hermana Natalia Bernal y estamos aquí para seguir comentando sobre temas relativos a la educación de los hijos. Muy importante, hemos hablado de temas del dominio propio, del esfuerzo, y en el último programa hablamos de la formación de la conciencia y nos faltó todavía un poquito para terminar este tema, por eso hemos vuelto a invitar a Rosalba González. Rosalba, bienvenida. Muchas gracias por estar en este programa una vez más. Gracias, hermana, y qué gozo tan grande, ¿verdad?, poder profundizar un poco estos temas que definitivamente nos hacen tanto bien a nosotros como familia. Bueno, Rosalba, y en los últimos programas hemos empezado como una serie dedicada a la educación de los hijos. Hemos estado pues hablando de temas muy interesantes. El último es la formación de la conciencia, pero quiero aprovechar para recomendarles a nuestros oyentes y televidentes, todos los que nos están siguiendo, este libro que se llama El arte de las artes, educar un niño, de José Dull, de la Compañía de Jesús. Es un libro viejito, pero es como esos libros que nunca pasan de moda, que es súper actual y que es muy importante. Deberían tener todos los papás en su biblioteca este libro porque realmente es una joya. Bueno, pues comentando un poquito este tema de la formación de la conciencia, hemos dicho en el programa anterior que es esa luz, es como esa luz que pone Dios en nuestro corazón, es una voz que nos habla y nos indica lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es la razón, no es otra cosa que la razón indicándonos el camino a seguir, ¿no? Cuando estamos enfrente de una decisión, y que es muy importante formar esta conciencia desde la más tierna infancia, porque ciertamente eso es lo que va a permitir que nuestros hijos, nuestros jóvenes, pues sean hombres de bien el día de mañana, hombres que sepan claramente distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y puedan, ¿no? No solo con esa luz de la inteligencia, sino con fuerza de voluntad, perseguir el bien hasta el final. Bueno, Rosalba, no sé si nos quieres comentar algo que se nos haya quedado pendiente del programa anterior y seguimos con otras preguntas más enfocadas a las herramientas prácticas que les interesan mucho a nuestros televidentes. Pienso también, hermana, que para iniciar y profundizar en el tema de la educación de la conciencia, de la formación, podemos iniciar con dos principios que me parecen muy importantes. El primero de ellos es nunca justificar el mal para obtener un bien. Y el segundo principio es no trates a los demás como tú no quieres que te traten. O, si lo queremos en forma positiva, trata a los demás como tú quieres que te traten. Entonces, son dos principios que pueden realmente guiar nuestra conciencia cuando ya hemos atravesado los procesos que dijimos en el programa anterior. Así que ya podemos empezar a hablar de la educación, de la formación de la conciencia. Y nos vamos a esa cuna, nos vamos a los 6 o 7 u 8 meses que trae el niño. Y es cuando ya comienzan los balbuceos y esa comunicación directa con mamá. Y la mamá sonríe y el niño también sonríe. Porque es curioso, Rosalba, perdón, me interrumpo, es un momento muy bonito, esos primeros meses sí. De vida. Y me diría, no, pues el niño todavía no se comunica porque todavía no habla. No, pues justamente es cuando está a flor de piel la comunicación que llamamos no verbal, ¿no? Sí, y no, y siempre el niño y la madre tienen una comunicación inicialmente en su periodo de gestación. De embarazo hay una comunicación química, pero luego esa comunicación va concretándose. Y este es el momento en que la sonrisa de la mamá aprueba el comportamiento del bebé y va el bebé asumiendo en la sonrisa como la aprobación. Y a veces sigue creciendo el bebé, desde luego, y en el cara así como seria, el niño va interpretando que el comportamiento que tuvo no está bien. Entonces, fíjese, hermana, cómo a través de una comunicación no verbal, porque no se está hablando a pesar de que la comunicación se esté dando, no hay palabras, sino hay gestos. Y esta comunicación no verbal sigue hasta el fin de nuestros días. Pero ya en el fin de nuestros días ya no tenemos que fijarnos para obrar el bien o el mal en la cara que nos pone el otro, porque es un principio muy bonito, pero fíjense que estamos hablando del niño cuando tiene 5 o 6 mesecitos ya, porque yo me he encontrado también y muchas veces nosotros podemos terminar obrando así, y es que bueno, a ver qué cara me pone para ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero en el fondo yo ya sé que eso está mal, entonces por más que el otro me sonría, pues yo no puedo seguir eso, ¿no? Porque
Y fíjense sobre todo en la adolescencia, muchas veces los adolescentes están guiados por este principio del gozar, del placer, del instinto y piensan que lo bueno es lo que les agrada, ¿no? Y bueno, si yo no le estoy haciendo daño a nadie y más el otro quiere también y le parece muy chévere y muy, muy bien, entonces eso estaría bien. No, la conciencia siempre nos está gritando ahí, eso no está bien, aunque el otro me sonría. Pero en el caso que estamos comentando del bebé pues recién nacido, de 5 mesecitos, sí, 6 mesecitos, es evidente que una forma de ir formando la conciencia del niño es el bien, es la sonrisa de la madre, ¿no? La aprobación de la madre es el bien para el niño. Y al contrario, el disgusto o una cara seria para el niño pues es algo que ha hecho mal. Y eso es algo muy bonito, esa comunicación no verbal y que ya desde ahí podemos formar la conciencia. Y fíjate cómo, hermana, cómo si nos vamos con la imaginación y vemos esa escena en que tú como madre le estás dando con la cuchara al bebé y el bebé hace así, entonces tú vas aprobando, el niño va entendiendo. Es que nosotros pensamos que solamente hasta los 7 años vamos entendiendo. Y hoy en día, Dios mío, que los niños están, vamos, en una época están súper estimulados. Yo realmente me quedo perpleja y pasmada. El otro día veía una niña de 5 meses, ya en el suelo prácticamente estaba a punto de gatear. O sea, digo, los niños están súper estimulados y realmente ellos son esponjas que absorben todo, todo, completamente todo lo que ven en el ambiente. Y bueno, pues justamente qué importante es esta comunicación a través de los gestos o incluso de las palabras, ¿no? Del tono de la voz, sí, con que habla la mamá o el papá o las personas que estén a cargo de la educación del niño, pues qué importante es para que el niño vaya captando pues esa voz de Dios en su interior. Pero ya a una edad de 3 y 5 años, ya el niño necesita una enseñanza mucho más clara, más mucho sólida, más precisa, mucho más sólida, argumentos mucho más precisos de qué es el bien y qué es el mal. Ahí volvemos a la edad que nosotros en el programa pasado comentamos, y por qué está bien mamá, y por qué, y por qué, y por qué. Y a veces como padres nos quedamos cortos en fundamentar el bien y el mal. Y ahí en estas edades es cuando nosotros vamos comenzando a formar realmente esa conciencia moral y esa adhesión a los valores, ¿no? No esperar a que tengamos 20 años para hablar de valores, esa solidaridad, ese respeto, el amor, porque a veces con la rigidez pareciera que tú obraras por temor, por miedo, ¿y qué pasó con tu amor? ¿No? Se bloqueó. Entonces fíjense cómo es importante que nosotros como padres tengamos la responsabilidad total y nunca pensemos que los cuidados son excesivos, no. Hay edades en que los niños nos reclaman a nosotros como padres para esa enseñanza y formación de la conciencia. Hay momentos en que nosotros podemos dar rienda suelta a también nuestros deseos de hacer una carrera, etcétera, pero combinar o hacer paralelo una carrera profesional con una niñez de 4, 5, 6, 7 y hasta 10 años es muy peligroso porque no me queda tiempo para atender al hijo. Y entonces la conciencia de mi hijo la van formando los amigos. O el internet. O el internet, exactamente. Entonces viene la tecnología, bueno, a informar, pero a deformar la conciencia. Y a llenar un vacío que, correcto, como tú dices, Rosalba, me gusta mucho este punto que has tocado, porque es muy importante. O sea, realmente queremos que ustedes, queridos oyentes y televidentes, caigan en la cuenta de la importancia de dedicar tiempo a sus hijos en estos primeros años de vida, toda la vida, pero diríamos, como dice Rosalba, que estos años son insustituibles, la presencia del papá, de la mamá, es insustituible en estos años. Entonces, papá muchas veces puede pensar que el bien mayor es trabajar 12, 18 horas por el bien de sus hijos para que tengan todo lo que necesitan. Y luego pues la vida nos da unas tristes lecciones, ¿no? Cuando nos encontramos con que no, que lo mejor para el hijo en ese momento no era ganar muchísimo dinero para darle todas las comodidades materiales, sino estar con él, compartir tiempo con él. Porque aparte, Rosalba, yo pensaba en una cosa, o sea, realmente lo que más educa la conciencia es el ejemplo. O sea, no podemos ser mentirosos y pensar que podemos dar muchas clases o explicarle al hijo lo que es el bien, lo que es el mal, con los mejores argumentos del mundo, cuando yo en mi vida personal estoy diciendo mentiras, le estoy diciendo al niño cuando llama en di que no estoy, pues porque ya le estoy transmitiendo el hecho de empezar a decir mentiras desde pequeño. O voy al mercado y le digo, cógete esa fruta, entonces le estoy enseñando a robar. El ejemplo hace mucho, o puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal.
Entonces, pues también es como una llamada de atención a los que nos están escuchando, a que dediquen tiempo a sus hijos, a que compartan tiempo con ellos, a que les ayuden a formar la conciencia recta, pero pues a través del ejemplo principalmente. Es importante esto, hermana, de que a veces nosotros oímos y oímos, pero como que nos gana justamente el deseo. Y ahí viene la conciencia, la aplicación de lo que es la conciencia, ¿no? Yo quiero estudiar. Perfecto, muy razonable y muy respetable. Hazlo, pero no justo en el momento en que tus hijos se están formando. Ellos te reclaman a ti. Ya después vendrán otros días, otros años en que puedes realizar tus deseos. Y en ese orden de ideas, de lo que estamos diciendo, hermana, vemos cómo todo el día están los padres con los hijos como reforzando conductas sanas. Eso forma una conciencia también recta. Y al final, como que mamá y papá, en oración, porque es importante un ambiente de oración en los hogares, la oración y el modelo o el ejemplo, como tú decías, forma una conciencia, porque primero estoy hablando con mis padres, pero en la oración yo estoy dialogando con ese ser que ilumina mi conciencia. Entonces le digo, papá Dios, yo aquí estoy con papá. Entonces voy como mostrándole a papá Dios mis padres y voy formando conciencia en el amor. Bueno, Rosalba, con esta preciosa idea nos vamos a una pequeña pausa. Pequeña semilla que un día de mayo Dios plantó. Muy sencillo tu vivir, como escondida. Perfumaba el aire tu carisma, tu virtud y amor. Fuiste feliz, pequeña flor, pues creíste. Tesoro descubriste, enriqueció tu alma y corazón. Fuiste feliz, tu vida nos entregaste. Por los pobres te gastaste, sabías que en ellos está Jesús. Fuiste feliz, en el Señor siempre confiaste. En sus brazos te dejaste y para el mundo fuiste luz. Bueno, y regresamos con este tema súper interesante, hablando de la formación de la conciencia de los hijos con Rosalba González. Soy la hermana Natalia Bernal. Y seguimos aquí dándoles herramientas sobre cómo formar la conciencia de los hijos desde la más pequeña infancia. Me encanta este tema de cómo formar la conciencia incluso desde que son bebés de 6 meses. Sí. Qué bonito que en ese caso la sonrisa de la mamá es lo que muestra el bien, ¿no? El bien es la sonrisa de la mamá, ¿no? Y al contrario, el rostro serio, pues es lo que indica al bebé lo que está mal. Pero bueno, ya más creciditos hemos entrado en materia y hemos dicho que es muy importante también explicar a los niños lo que está bien y lo que está mal, sacar conclusiones de los actos, de las cosas buenas o malas que han hecho. Y también, bueno, Rosalba, hay un punto muy importante que creo que no hemos comentado en este punto, ya cuando los niños están más grandecitos, de 5, 6 años o incluso más, que ayuda muchísimo a esta formación de la conciencia y es el examen de conciencia por las noches. Por las noches, antes de irse a acostar, el papá o la mamá está con los niños y hacen un examen de todo el día. Bueno, pues a ver qué pasó hoy, qué hicimos hoy, cómo lo hicimos, esto le agradó a Dios, Dios está contento, ¿por qué sí, por qué no? Vamos a pedirle perdón y vamos a pedirle también gracias para que nos ayude el próximo día, esta semana, a mejorar en este aspecto en el que hemos fallado, ¿no? Eso es algo precioso que ayuda a formar la conciencia de los hijos, así que los animamos a que hagan ese examen de conciencia con sus hijos mientras puedan, y para eso necesitan estar en casa, como decíamos antes, sí. Necesitan compartir tiempo con sus hijos. Así es, hermana, y ese punto de ir evaluando con los niños en esas edades que van también desarrollándose, cae ya en la otra parte,
en la otra característica de lo que implica la formación de la conciencia, que es el fortalecerla. Una de las formas mucho más, digo yo, prácticas, es cuando mamá y papá, al final del día, en oración, entregan el día al Señor y evalúan, ¿no?, las cosas, como tú decías, y vamos no señalando como error, como hiciste mal, sino que vamos tomando el error como una enseñanza. Entonces el niño va captando que obró mal, pero que tiene todo en sus manos para cambiar esa forma de ser. Y así vamos enderezando una conciencia y vamos manteniendo también una conciencia firme, porque para nosotros poder actuar con una justa razón, tenemos que ser claros en la entrega, en la educación, pero también fortalecer nuestra voluntad para que ante el peligro tú te muestres firme, porque el peligro arrastra mucho y caemos muy, muy fácilmente. Y tenemos peligros en el día a día, ¿no? Ocasiones de dejarnos llevar, pues, del placer, del me gusta, y no seguir la voz de nuestra conciencia, y eso desde pequeños hasta muy grandes. Hay otro punto muy importante, Rosalba, que comentábamos antes y que, pues, me quedé con ganas de comentar, y es que, pues, en ese darle argumentos o enseñarle al hijo lo que está bien y lo que está mal, y mostrarle la razón de por qué, muchas veces algunos padres podrán decir, tú decías, no, a veces se quedan cortos en la explicación, no saben por qué. El niño les pregunta, bueno, ¿por qué está mal ver televisión hasta las 11 de la noche? Si tú lo haces. Entonces, bueno, ahí el papá se queda como frío. Yo creo que también es muy importante que los papás formen su conciencia. O sea, nunca es tarde, ¿no? Como decíamos antes, y este tema, aunque lo estamos aplicando ahora en concreto a los hijos pequeños, adolescentes, pues también es una responsabilidad de todo católico, sea pequeño, sea grande, formar su conciencia, ¿no? Y para eso, pues, una herramienta clave y clara es por lo menos conocer los deberes de Estado, conocer el catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos y lo que implica cada uno de los mandamientos, ¿no? Y en ese conocimiento también la oración nos va dando fortaleza para asumir eso que Dios nos pide, porque tal vez Dios me está pidiendo, oiga, pues ciertamente, ¿cómo le va a decir a su hijo? No esté enchufado a las redes sociales o al televisor o al internet 8 horas si usted está enchufado más de 16 horas. Entonces empiece usted a cambiar eso en su vida en la medida de sus posibilidades. Obviamente si yo trabajo pues 8 horas ante un computador, pues tengo que hacerlo y esa es la razón ante el hijo. Pero cuando yo no necesito, me estoy dejando llevar del placer, del me gusta, pues que estoy tan cansado que voy a ver ahora 4 horas de televisión para descansar, pues en cierta forma yo también me estoy dejando vencer de ese placer que decíamos y no estoy haciendo lo que debo hacer. Así es, hermana. Y algo que antes de terminar el programa tenemos que abordar es la alegría que tú sientes cuando obras el bien. Entonces es el aplauso, es el abrazo, es el cariño y es el gozo y la felicidad que el niño siente porque está actuando bien. Entonces en el círculo familiar se vive la alegría y muchas veces es el padre el que tiene que dar gracias al hijo, gracias a ti hijo, he formado mi conciencia bien. No siempre es el hijo el que debe agradecer porque gracias al hijo Dios, nuestro Señor, va iluminando la conciencia del Padre y va definiendo y trayendo lo que ha obrado bien y le va señalando la forma como corregirlo. Es que la metodología de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios como que nos inunda, nos cubre y definir eso es muy difícil, hermana, pero sentirlo es el gozo y la alegría que da cuando realmente obramos según el querer de Dios. Así es, yo creo que son puntos muy importantes. Bueno, hablamos primero de ilustrar la conciencia en ese proceso de formación de la conciencia, esos dos pasos importantes. Ilustrar la conciencia y es el examen de conciencia y es el decir al niño lo que está bien y lo que está mal y los argumentos. Y por otra parte, como decía Rosalba, fortalecer esa conciencia. ¿Y cómo se fortalece? Pues con ese, a veces podríamos hablar, no sé si de pequeños premios o incentivos, ¿no? Y el mejor de los incentivos para obrar bien es lo que comentas tú, Rosalba, y es esa satisfacción de haber hecho el bien. Y tenemos que buscar transmitir a los niños y a los jóvenes eso. ¿Y eso cómo se hace? Pues yo los invito a hacer una obra buena y no les doy un premio material. Bueno, es que si le das tus juguetes a los niños más pobres, te vamos a dar una torta o un convite o una fiesta, ¿no?
Pues vamos a dar los juguetes que más te gusten a los niños pobres. O escoge un juguete de los más bonitos que tengan y lo vamos a dar a este niño que tanto lo necesita. Pero es que es mi juguete favorito. Pero el niño en el fondo siente ese deseo y Claro. esa nobleza de hacer el bien y vas a ver que vas a sentir una fuerza muy grande en el interior de haber obrado bien. Vas a sentir una alegría que no se compara con los placeres más grandes de este mundo. Y así es, porque nosotros mismos lo hemos experimentado ante un gran desprendimiento, aunque nos cueste. Eso no significa que lo vamos a hacer así, vamos, sin dolor. No, nos cuesta un sacrificio, nos cuesta dolor. Hay ahí un desprendimiento, pero en el fondo queda una gran alegría. Una alegría que no es la alegría del mundo, sino es una alegría que es la alegría que viene de Dios, de saber que estamos obrando el bien. Y hay otro punto muy importante, Rosalba, que creo que es también una herramienta muy práctica para los que nos están escuchando y es contarle historias a los niños, historias de la vida real, historias de los santos, porque a veces en el día a día pues no tenemos como de dónde sacar para sacar enseñanzas, pero las historias son muy buenas y aparte los niños las disfrutan muchísimo, ¿no? Un pequeño cuentecito antes de irnos a acostar y una reflexión sobre esa moraleja, sobre lo que podemos aprender en términos de cómo formar la conciencia. Recuerdo hace poco estuve en un retiro de niñas y el sacerdote en la homilía, eran niñas de 5 o 6 añitos, preciosas, la verdad, y súper atentas en la homilía. El padre solo les contó un cuentecito de un niño que era bueno, que iba a misa, que una vez yendo para misa se encontró con un amiguito malo que le dijo que no fueran a misa y se fueron. No fue a misa el domingo, cometió primero un pecado. Luego se fueron a robar peras, otro pecado. Y luego, bueno, no sé qué hicieron, otro pecado. El niño llegó muy triste a la casa. Entonces las niñas estaban súper atentas y luego se arrepintió y quiso ir a la iglesia y fue a pedirle perdón a Jesús. Y Jesús sacó una copita y le dijo al niño, mira, lléname esta copita de agua y cuando vuelvas te voy a perdonar. Y el niño se fue corriendo a llenar la copita en la fuente que había fuera de la iglesia y la fuente estaba seca. Y entonces se fue corriendo al río a llenar la copita y el río también se secó y se fue corriendo al mar a llenar la copita y el mar se detuvo. Y el niño, viendo todo eso que pasaba tan raro y tan triste que no podía complacer a Dios, se puso a llorar. Y de tanto llenar, llenó la copita. Bueno, las niñas estaban encantadas escuchando la historia y qué bonito que a través de esas historias o de historias o cuentos, lo que sea, pero sobre todo la vida de los santos, la vida de santos niños, nos inspiren para poder dar lecciones sobre la conciencia, sobre el bien y el mal a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Bueno, Rosalba, se nos está acabando el tiempo. Un último consejo para todos los padres de familia que nos están escuchando. Tal vez alguno pueda estar diciendo, yo me equivoqué, no formé la conciencia de mis hijos, tal vez ya es demasiado tarde para mí. Todos nosotros nos equivocamos porque, bien lo decías tú al comienzo del programa, pues nadie llega a ser padre con conocimiento de, pero yo pienso que el acercarnos a una vida sacramental, el acercarnos a las fuentes de sabiduría como es el abrir la Biblia, el leer la palabra de Dios, el acercarnos a personas que nos pueden orientar, que sabemos que nos pueden orientar, que tienen una conciencia recta. Todo eso es importante y todo eso son ayudas del Señor para que cada uno de nosotros, en el momento que sea, en la edad que esté, pueda formar su conciencia. Gracias, Rosalba, porque nos das un respiro, ¿no? Para los que están ahí preocupados, no, mi hijo ya está adolescente, ya ¿No? está perdido. Nunca es demasiado tarde y sobre todo termino con esto, la anécdota que le contaba el padre en la homilía a las niñas de retiro. El niño llenó su copita con lágrimas y fue y le dijo, Jesús, Jesús, mira, ya tiene la copita, perdóname. Dijo, esa era el agua que yo quería, tus lágrimas, el arrepentimiento. Eso es lo que también Dios quiere de nosotros, el arrepentimiento. Si hemos sido padres despreocupados por la formación de la conciencia de nuestros hijos o de nuestra propia conciencia, pues pidámosle perdón a Dios y pidámosle a Él fuerza y gracia para en adelante empezar de nuevo. Que el Señor haga en nosotros una nueva historia y que nos permita en adelante formar hijos rectos que realmente sean un orgullo no solo para la sociedad, sino también para Dios y para la Santísima Virgen María. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su fidelidad y nos vemos en una próxima oportunidad. En defensa de la vida y la familia.